31 Cross del Aceite 2015, segunda prueba del 19º Circuito Provincial de Campo a Través, organizado por la Diputación Provincial y que inaugura el Circuito Nacional de Campo a Través. El cross se ha disputado en el nuevo y exigente trazado del circuito Manuel Pancorbo en Parque El Calvario de Torredonjimeno. Junto con nosotros, la Policía Local ha diseñado un nuevo circuito que nuestro intento es dejarlo permanente, cuidando lo que hoy veamos para evaluar. Tenemos que ver los fallos para evaluar después y ver tanta gente joven, tanto movimiento en Torredonjimeno, como podéis imaginar, es gratísimo. Desde primera hora de la mañana, en una jornada soleada y festiva y con una alta participación de atletas y afluencia de público, inició esta prueba en la categoría Benjamín, continuando con el resto de categoría hasta la prueba absoluta. Diego Merlo, del Club de Atletismo Albacete, y Esther Hidalgo, atleta del Nerja, consiguieron la victoria en la 31ª edición del Cross del Aceite de Torredonjimeno. Merlo, que encabezó la prueba en el principio, pero sin embargo no fue hasta la última de las 6 vueltas al circuito, 9.500 metros, cuando se hizo con el triunfo por delante de los marroquí Mustafa Sabila, del Bahía de Algeciras, y Mohamed Ansi, del Unicaja. El corredor jiennense hizo un tiempo de 36 minutos y 47 segundos, 9 menos que Sabili y 20 que Lansi. La verdad, yo había corrido hace años de pequeño aquí y no lo recordaba tan duro. La verdad que un circuito rompe piernas, hace que la carrera sea un poco más lenta de la cuenta. Pero bueno, la verdad que es un espectáculo correr ahí el paraje. Bueno, la verdad que a la organización chapó. En mujeres, Esther Hidalgo no ha tenido rival y ha ganado con solvencia la carrera, 8.000 metros, con una marca de 39 minutos y 38 segundos, 32 segundos menos que la jiennense Cristina Ramírez, del Unicaja, segunda posición, mientras que la marchadora internacional Ainhoa Peinado terminó tercera con un tiempo de 42 minutos y un segundo. Una prueba muy exigente, hace ya años ya corrí en este circuito y bueno, sabía lo que me enfrentaba y bueno, pues hemos corrido de menos a más y bueno, intentando salvar esas cuestas tan exigentes y recuperando en las bajadas. Prácticamente esa ha sido mi estrategia y bueno, sí, y dejando pasar los kilómetros. Los premios, trofeo más aceite, a los tres primeros de cada categoría fueron entregados por el diputado provincial de Cultura y Deporte, Juan Ángel Pérez, el alcalde de la localidad, Juan Ortega, y Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Atletismo. Y encantado de que la Diputación Provincial de Jaén esté detrás de este cross de Torredonjimeno, un cross que además es un clásico ya dentro, bueno, del circuito, por supuesto, de la Diputación Provincial, pero también de Andalucía y de España, ¿no? La verdad que una evaluación muy positiva. La próxima prueba del 19º circuito de campo a través será el próximo 29 de noviembre, con el 11º campo a través del aceite ecológico en la Puerta de Segura.